Hola, buenas. Estamos aquí trabajando en Expo Coruña para el evento Expo Taco a Coruña 2022 Reedition. Estamos terminando la jornada del domingo y estamos ya con las finales del torneo de JoJo's. Acá termina el Tekken 7 y solamente nos queda el top 3, que es lo que vais a ver en este vídeo que estáis viendo ahora en YouTube, de JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Este juego que tenemos aquí cargado está hecho por CyberConnect 2, distribuido por Namco Bandai Games, salió en el año 2013, pero recientemente ha sacado la versión Plus R con nuevos personajes y expansión, ¿no? Expandiéndolo. Hemos hecho ya torneos de este juego durante este año en Expo Coruña y aquí ha vuelto de nuevo para ver, es un evento de manga anime, así que había que poner también algo de JoJo's, ¿no? Bueno, que sepáis que los tres que están ya clasificados reciben premios por cortesía de Domino's Gaming, ¿vale? El ganador recibirá un código de pizza mediana para usar en la página web de dominospizza.es, y para los tres clasificados en primer lugar hay merchandising, una bolsa, libreta y un bolígrafo para los que queden en el podio, ¿vale? Le hacemos la debida promoción a Domino's Gaming. Código G4M3R6 para una pizza mediana por 6 euros y con el código G4M3R17 dos medianas a domicilio por 17 euros en la página de dominospizza.es. Para el torneo de hoy hemos tenido esta lista de inscritos. Ha entrado Javi, ¿vale? Miguel Osh, Raiden, Diego, Kai, Víctor, Mario, Banana Magistrate, Darío de Gea, Alda, Jaimicho, Jawbreaker y Careco. Pero hemos quitado a uno de ellos, era... esto era para el torneo de Tekken 7, me olvidé de quitarlo. Esto eran los inscritos. Nos ha faltado Darío de Gea, Banana Magistrate y Jaimicho, por lo tanto nos hemos quedado en 9. Y el bracket ha ido de la forma que vais a ver dentro de nada, en pantalla. Aquí está el bracket y vais a ver los emparejamientos cómo han ido. Aquí tenéis las descalificaciones de Darío de Gea, Banana Magistrate y Jaimicho, Careco, Mario. Bueno, hemos hecho el torneo FT1 porque las partidas duran una eternidad y para el tiempo que teníamos era necesario hacerlo así. Pero bueno, veis en pantalla que Diego avanzó por el top 8, Jawbreaker también ganó en su top 8, en el top 6 avanzó Diego porque Careco se fue, Jawbreaker ganó a Mario, y en el top, en la última partida que hemos jugado, ha sido Diego contra Jawbreaker, ha ganado Diego por 2-1. Esperando en final de winners tenemos a Miguel Och y Raiden, que viene Miguel Och a ganarle a Careco y Raiden a Mario, y estas partidas que nos quedan por jugar se jugarán al mejor de 3. Hay que ganar 2 partidas, ¿de acuerdo? Y podemos ya empezar las partidas. Miguel Och contra Raiden en el setup 1. La ideamos en curso. Bracket del top 8 así con banderitas para que quede bonito, ¿vale? Y ya podemos darle. Ya podéis empezar. ¡Fight! Miguel Och del lado izquierdo y Raiden del lado derecho. De momento no han perdido ninguna partida porque, claro, era el mejor de uno, ¿vale? 100% obvio. Y ahora podemos subir el volumen del juego. Ah, sí, fuera esto. Está... A ver si, bueno, no va a haber informe de personajes porque me falta todo el mundo. Vale, igual tengo que bajar un poquito la capturadora, digo, la webcam para que no tape la barra. Así. Así llegará. Vale, Miguel Och usando al Risotto. Y Raiden usando a Otaro Kujo. Okay.
Primera partida para Miguel Ots. A ver, hay un problema con los mandos. Nokatte kuru tokoto wa. Round 1. Fight. First attack. Great. Good. どけ。踏み潰されても知らぬぞ。 Bastante daño ese combo, ¿eh? 28 golpes ahí. Cerca del final de la ronda. Ronda para Miguel Ots. Está una ronda de llegar a la gran final.
Y ahora la ronda es para Miguel Ots. Final round en esta segunda partida. ¿Algún problema con el mando tenemos? Que se acerca el 1-1 y 1-1, pues sí señor, 1-1 al marcador, está realmente interesante. Ah, está a punto de apagarse, ¿no? Vale, gracias. Partida en tamaño completo.
やり方は Round 2 Fight First Attack Great Demolto2-1. Acaba de ganar Miguel Ocho por 2-1 a Raiden. 14 minutos de set, ¿eh? Solo para un FT2, madre mía. Pues la siguiente partida será entre Raiden y Diego. Espero que no uses ningún DLC o me vas a tener que hacer usar Photoshop otra vez para bajar el personaje. Te voy a poner a Risotonero. Acabo de hacerlo con Photoshop. La viñetita del muñeco. No, no, lo tenía para el anterior. Select your character. Ore wa nattok shitai dake da. やれやれだ なんという皮肉決着をつける奇妙な運命僕にだけあるフェアステージを選択しVale, Giro Zeppelin contra Kotaro Kujo. もう僕を捕らえる。
Uy, eso ha hecho muchísimo daño. Ahí subida al caballo. Toma esta bola de acero. Balls of steel, 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 steel. Uy, con una rayita de vida. Vaya remontada de Diego. Una rayita de más. Se va a matar 1-0. Dramatic finish. できないよ。 1-1. ¿Qué pasa? Está habiendo aquí muchos 2-1 en estas finales. También había quedado 2-1 Diego contra Jawbreaker.
El que gane esta partida se asegurará un bolígrafo. Venga, pelead por el bolígrafo. Ronda arriba para Diego. Lo van a llevar hasta la ultimísima ronda. Final round. Ahí está, victoria para Raiden por 1-2. Vamos a ver ese instant kill ahí, o ese cam kill. Te lo hice un pequeño replay. Y vamos con el último pirim pim 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 pim. Thank you.
Ahí está. Eso que estaba diciendo era el sonido de notificación para llamar a la gente, ¿no? Y ese es el último del evento, ya no hay más. Miguel Oche contra Raiden en la Grand Final. La partida, el set número 22 de este torneo. Miguel Oche tiene que ganar 2 para ganar el torneo. Raiden tiene que ganar 4. Miguel Oche se sentará del lado izquierdo. Y Raiden del lado derecho. キャラクター。味方だぜ。ただ正義。なんという奇妙な運命。お前に近づかない。僕はジョースターけど、ソナさん、ジョー。なんという皮肉。なんという奇妙な運命。ステージを選びたまえ。
Punto para Raiden, ojo, que puede dar la sorpresa. Yes, yes, yes. Dale ahí, dale ahí. Pet Shop. Vale. Cambio de personaje para Miguel Ots. Uno de los personajes nuevos de la versión R. ¿Cuándo es el alfa? El sábado. Que confirme Raiden, por cierto. Pero es el Alpha 3. Aquí planificando ya los torneos del sofá del próximo sábado y domingo. A Pet Shop lo conocemos por estar rotísimo en la versión Heritage for the Future, tan roto que está baneado en absolutamente todos los torneos posibles. Pero claro, del Heritage, ¿no? El juego que está disponible en Faikade y que tiene una comunidad de usuarios, pues, no grande, pero sí importante, digamos, dentro del panorama de los fighting games retro, ¿no? Pues sí, Pet Shop, personaje rotísimo. Aunque parece que le está yendo un poquito mal a Miguel Ots, ¿eh? Raiden se está adelantando. Y tenemos un reset. Bracket reset 0-2. Vale, en este nuevo set repite Miguel Ots con Pet Shop y Raiden con Jotaro Kujo. Report
Podría ser la última ronda del torneo. Si sí, la gana Raiden. A ver si Miguel Ox consigue por lo menos remontar y empatar la ronda. Y así continuamos con más acción en la gran final reset. Si no, Raiden se llevará el premio. Y ya está, ganador del torneo ha sido Raiden por 0-2 en la final, en la gran final reset. Vale, ahora le voy a dar los premios. Podéis sentaros ahí, Miguel Ochi Rey. Sentaros donde estaba, para daros los premios, que tengáis bien en pantalla. Vale, vamos a dar los premios por cortesía de Dominos Gaming, ¿de acuerdo? El ganador recibe un código de pizza mediana para usar en dominospizza.es, ¿vale? Miguel Och también que ha sido Raiden. Miguel Och también recibirá merchandising de Dominos Gaming.
Segundo premio, una bolsa de tela, ¿vale? Para Miguel Och. Sale ahí en pantalla al menos. Sí, sí, ahí. Y para Raiden, lo mismo, pero además viene con un código de pizza para el Domino's. Sale en pantalla, hombre. Esa es aquí, aquí, por aquí, por aquí. Está apuntando ese lado. Vale. Ah, ahí tenéis el podio. Espera, el podio no es este. Vale, un segundo. Bueno, eso de mostraros los resultados del torneo. Voy ahora con los resultados del torneo, ¿vale? Dame un segundo, que tengo que cerrar el torneo en Challenge, ¿de acuerdo? Un segundito. Estoy en ello, ¿eh? Bueno, primero vamos a poner el bracket en pantalla. El bracket del top 8 ha sido el que veis a continuación. Definitivo. Ahí tenéis Raiden 4-0. 4-0 en la gran final, la Miguel Ouch. No ha estado nada mal. La actuación de Raiden al final, justo. Le hago captura a esta pantalla. De las Potaku, tío, o sea, lo cojonante del tema es, sigo ganando Jojos sin saber jugar al puto Jojos. Es lo mejor de todo, tío, es lo mejor de todo. Los fundamentals. Y poco más, tío, ya está. ¡Y quiero ver España! Sí, vamos a recoger, ¿vale? Ahora os voy a poner las estadísticas del top 8. Séptima posición para Kai y para Víctor. En quinta posición ha quedado Careco y Mario. Cuarta posición para Jawbreaker. Como veis, no tengo ni idea de qué personajes estuvieron usando. Tercera posición para Diego. Vale, venís ahora. Vale. Tercera posición para Diego. Segundo ha quedado Miguel Ouch, 44% de winrate. Me ha hecho descargar nuevos personajes ahí para la, para la pantalla, que no los tenía. Que son DLCs, bueno, son personajes nuevos del R. Y el ganador del torneo ha sido Raiden con un 73% de winrate, 8 de 11, ¿vale? No va a haber informe de uso de personajes porque me faltan todos, ¿vale? Me faltan todos los personajes, no sé. El torneo ha coincidido con el Tekken 7 y no se ha podido emitir todo, hemos podido emitir solamente las finales. Pero bueno, al menos ha quedado claro cómo han sido, cuáles han sido los jugadores de mejor nivel aquí en este JoJo's, en esa Spotaku A Coruña 2022 de edición de noviembre, reedition. Y damos las gracias a Domino's Gaming por el patrocinio de esos premios que nos han proporcionado para los ganadores. Así que vamos a hacerle la debida promoción de nuevo. Código G4M3R6 para una pizza mediana por 6 euros, local o recoger. Y con el código G4M3R17, dos medianas a domicilio por 17 euros en la web de dominospizza.es. ¿Vale? Apuntad su código. Y eso, hemos terminado ya con el evento. Ya no nos queda nada más. Vamos a recoger rapidito para, porque bueno, va a jugar España ahora contra Alemania. Y seguro que va a haber una escapada aquí en el evento, ya veréis. Son las 7 y 8 minutos, debe estar yendo a la sede a gente. Yo de verdad aquí lo veo un poquito más vacío que ayer, ¿eh? Se nota. Se nota que estamos terminando. Pero bueno, voy a cerrar el vídeo aquí. Estáis viéndolo en YouTube, porque no tenemos internet aquí. Tenemos solamente internet, pero va muy mal para páginas web y ya está. Entonces, lo estoy grabando a disco. Lo subiré para tener este vídeo. Debería estar subido ya el martes.
Y bueno, tenéis el resto de vídeos del evento en la lista de reproducción de la descripción de este vídeo. Abajo, descripción del vídeo, tengo una lista de reproducción con los 6 torneos que hemos hecho durante este Spotaco de noviembre, ¿vale? Y bueno, volveremos con más eventos presenciales y online. Seguimos haciendo torneos en Espacio Coruña, aquí al lado, ¿vale? Expo Coruña está justo al cruzar la calle de Espacio Coruña. Y bueno, la próxima semana, seguramente el martes, ya publicaré pues los próximos torneos que vamos a hacer en Spanish Online Fighter Arena. Ahora mismo estamos con una retrospectiva de Street Fighter por su 35 aniversario. Hemos hecho ya 6 torneos ya de la saga Street Fighter antes, las últimas pasadas 2 semanas. Y nos queda hacer el Street Fighter Alpha 3. Y también nos queda Street Fighter 3, que seguramente serán los torneos que vamos a hacer el sábado y el domingo de este fin de semana próximo. Y terminaremos ya en diciembre con Street Fighter 4 y el 5. Hay que terminar por todo lo alto, ¿vale? Luego ya empiezan las fiestas, ya finales del mundial, Nochebuena, Nochevieja, ya va a ser más difícil hacer eventos. Pero igual hay alguna sorpresilla el día de Nochebuena. Tienen que alinearse las estrellas para que podamos coincidir en Espacio Coruña justo después de Nochebuena, a ver si no tenemos mucha resaca. Y la intención es hacer un programa especial con los resultados de Spanish Online Fighter Arena durante el 2022. A ver si se puede hacer. Y si no, pues algo publicaré en nuestro Discord, ¿vale? En la descripción del vídeo también tenéis enlaces a nuestras redes sociales y invitación al Discord de Spanish Online Fighter Arena por si queréis participar de forma online en nuestros torneos, ¿vale? Esto ya está, se está todo el pescado vendido en Spotaco, pero volveremos con más y mejor incluso, ya veréis, en Espacio Coruña, ¿vale? Muchas gracias por vernos, dadle a like y suscribiros, o suscribiros mejor al de Twitch me habla más suscribirse, que os dan emoticonos. Y gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo de Legion Gamer. Chao, 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 chao.